¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Siempre sonriente, amable, respetuoso y trabajador. Hoy, una cifra de los crímenes en Cancún, el número 365. Su nombre, Javier Enrique Rodríguez Valladares, mejor conocido en el gremio periodístico como Javier Valladares, y por su sobrenombre, Winnie Pooh, cuya muerte ha causado gran consternación y profunda tristeza entre los colegas, y alzamos la voz para exigir justicia. Se desempeñaba como camarógrafo del Canal 10, y en su tiempo libre, a la venta y compra de carros. Y de una manera ruin y cobarde, le fue arrebatada la vida, cortándole de tajo sus sueños. Mañana viernes 31 de agosto, se casaría por lo civil, y el próximo 8 de septiembre, la boda religiosa. Su despedida de soltero le fue realizada por sus amigos hace algunas semanas. Estaba muy emocionado y enamorado. A lo largo de mi trayectoria periodística, me ha tocado saber de la partida a la vida eterna de varios compañeros en Cancún, en accidentes y enfermedades. Pero Javier Valladares se convierte en el primero que pierde la vida a manos de delincuentes en los 48 años de Cancún. El tercero de este año en Quintana Roo y el octavo en México. La muerte ha cimbrado al gremio, una vil acción que ha trascendido fronteras y que se unen al dolor y clamor de justicia. ¡Basta de muertes en el paraíso! Salía de la redacción cuando me avisaron de unos disparos en la avenida Palenque. Eran como a las 6:10 de la tarde. Pensé, más muertes. Me dirigí hacia la avenida. Cuando me hablaron para decirme que fueron dos los asesinatos y que estaban llegando los policías. Al incorporarme a la avenida, ya el tráfico estaba a vuelta de rueda. Conforme me acercaba al sitio, me percaté que el carril del lado contrario estaba cerrado y ya estaba colocada la zona de acordonamiento. Algunos compañeros de los medios de comunicación estaban en el lugar y otros más estaban llegando. Al quedarme a la altura de la calle Playa Caletas, me fijé que un poco más allá de la media calle estaba una multitud de gente y muy cerca un cuerpo en el piso. Nunca vi el otro, de los dos que me habían mencionado. No fue hasta las 9:17 de la noche cuando en un grupo de WhatsApp, en un mensaje de voz, informaban que al parecer uno de los muertos de la Supermanzana 29 era Javier Valladares, nuestro compañero de oficio, el que tenía siempre una sonrisa en el rostro en el evento, conferencia o congreso en el que coincidíamos. Del asombro al coraje, de la rabia a la impotencia, y pensar que pasé a menos de 100 metros del lugar donde yacía abatido por las balas de un cobarde. 20 minutos después, familiares confirmaron el suceso. En Cancún Channel y Contrapunto Noticias nos unimos al dolor de la familia de Javier Valladares y exigimos el pronto esclarecimiento de este vil crimen. Basta de querer tapar el sol con un dedo. Compañeros y amigos del gremio periodístico, nunca es tarde para organizarnos y exigir mayor seguridad. Dejemos atrás el divisionismo y seamos unidos por el bien de nosotros y de nuestras familias. Hasta la próxima.